realizados. En la mañana quiso, no le permitió el acceso a algunos trabajadores del Panteón Municipal y pues los quiere desplazar de sus puestos de base, ¿no? Entonces queremos que el presidente nos atienda, que intervenga y que ponga una estrategia a este funcionario, porque sí quiero destacar que es con el único secretario con el que tenemos conflicto propio, y que nos señales también unas mesas de trabajo, cuando iniciarían para, independientemente de que no pedimos que ustedes no nos demanden, si ustedes creen que eso es lo correcto, pero yo creo que lo mejor es el diálogo para poder llegar a acuerdos. Por parte del ayuntamiento y a nombre del presidente municipal, maestro Eduardo Rivera, él está en la disposición, así como todo el ayuntamiento, a que se resuelvan los conflictos o irregularidades que pudiera haber. Como el maestro Eduardo Rivera siempre lo ha dicho, él no distingue entre trabajadores de confianza ni sindicalizados. Para él todos somos trabajadores del ayuntamiento, y en ese sentido yo mañana me estoy comunicando contigo, si me lo permites, con el sindicato, para que estén también enterados, para que podamos generar lo más pronto posible las mesas de trabajo. Ahora, por la parte de lo que se comenta en este desplegado, bueno, esa es una línea que va caminando paralelamente en el sentido de, como bien lo mencionó Israel Pacheco, que se hagan las averiguaciones y se determinen los responsables, siempre y cuando sean las autoridades que corresponden, las autoridades competentes para esto. El hacerlo público es simple y exclusivamente para un tema de información, para que las personas estén enteradas. Secretario, preguntar esta discusión. Preguntar si este acuerdo que ustedes están buscando con el sindicato del ayuntamiento podría derivar en que se pida que cesen las denuncias de las dos partes, o independientemente de los acuerdos que ustedes lleguen y que usted señala que es para el resto del trienio, pues las denuncias penales que hay tanto de un lado para el alcalde, algunos funcionarios como ustedes, para el secretario general del sindicato, se van a mantener. Mira, precisamente las mesas de trabajo es lo que nos va a dar el resultado de saber entre las dos partes involucradas, las dos partes interesadas, cuáles son los acuerdos que vamos a tomar. En este momento no te lo puedo decir hasta que yo no me pueda sentar a hablar con el presidente, también comentarle las inquietudes que nos ha traído el líder del sindicato, Israel Pacheco, y en su caso que mañana ya nos pongamos en contacto para iniciar con estas mesas de trabajo, o mesas de negociación o mesas de acuerdos, en las que podamos ya definir claramente cuáles fueron los problemas que suscitaron este tipo de acciones. ¿Usted está hablando de un tratamiento, abuela? ¿Lo buscarían a través del tribunal? Sí, por supuesto, como bien lo señaló el secretario de Administración. Yo creo y estoy convencido que ambas partes debemos de actuar apegados a la legalidad. Tan derecho tienen ellos a denunciar como nosotros. Y repito, el sindicato que represento se apuesta porque se haga una investigación, pero no por parte de la Contraloría Municipal, ni del síndico, ¿no?, ni del Tribunal de Arbitraje. Que una vez que resuelva la autoridad ministerial, un juez competente, que es ajeno a la estructura del gobierno municipal, que puede ser manejada por el propio presidente, pues en base a eso se procedan a las sanciones o a las no sanciones administrativas.